¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo postpartido. Las Palmas 1, Sporting de Gijón 0. Bueno, oye, pues nada, dos puntos de los últimos 27 en juego, a 4 puntos del descenso. Ustedes me dirán en la caja de comentarios qué les parece, si a lo mejor habría que cambiar al ilustrado, siempre inteligente y mejor técnico táctico de Gallego, porque yo ya, sinceramente, esta situación, no sé. Suéname mucho a un año en primera que hicimos 13 puntos. El tema llega aquí, la movida que empezamos bien. Y tenemos ese margen todavía para no meternos en problemas. Pero, ¿qué sabré yo? Habíamos roto la racha y ya la dinámica contra el Ceares. Un partido 1-0 en el Molinón en Copa. Eso ya significaba que el equipo estaba otra vez de nuevo carburando. Obviamente, palabras del entrenador. No me lo invento yo, no estoy inventándomelo yo. No te lo digo yo, eso dijo el entrenador. Que la dinámica del equipo, la racha negativa, se había roto. Pero claro, como era una racha así bastante interesante, sexy y estimulante, y en la que hay que insistir, pues volvemos a ella. Perdiendo un partido 1-0, que lo normal, visto el partido, era haber mamado 3-4-0, porque hoy casi metemos el mayor embarque que vi yo a favor del Sporting en mi putísima vida a Las Palmas. Un gol anulado que no tiene ningún tipo de sentido. El gol que marquen, que piten y fuera juego posicional. Jonathan Viera, que no hay ni fuera juego ni mis cojones. Un penalti bastante discutible que si pudo pitar Aitor, que si va a la pinza y mete un empujón a un pavo dentro del área. Pero es que luego aparece Mariño y salva una falta brutal de Viera. Un remate a bocajarro de pase de la muerte. Otro tiro. Luego, el gol de ellos sí que es verdad que es la mayor mala suerte de la historia. Pero es que, en cuanto a fútbol, nos comieron, nos destrozaron. Tuvimos nosotros una de yuca, solo delante del portero. Que sí, vale, define de puta mierda. Y luego casi se mete un gol en propia. Tuvimos más cerca de hacer una heroicidad en plan atracufolla. No por el fútbol, sino por la puta locura demencia de partido que hubo. De verdad que yo no entiendo nada, no entiendo nada. Un tío, estás viendo que te comen toda la primera parte, porque te comen, porque te destrocen toda la primera parte. Vale, los primeros 3 minutos hiciste un tiro a puerta de Gaspi. Con eso podemos tirar hasta el 85 haciendo dos cambios, me parece a mí, ¿no? Bueno, de hecho no, hasta el 85 no, hasta el 95 o hasta el 94, porque hizo dos cambios. Y fue hombre por hombre. Estás perdiendo, no estás teniendo medio campo, te están comiendo, te están llegando, tienes no sé cuántos con amarilla, medios... O sea, Puma reventado, Aitor reventado, Kraves no llegaba, de hecho el gol, yo porque Kraves no se sabe dónde cojones está, y tienen que ir todos a bascular, y hay un rebote, y berrocal en propia... En fin, desquiciados, como yo ahora mismo, ellos, desquiciados todo el partido te comieron, yo ahora también aparecía aquello Zidane, o Valerón, o quien queráis... Yo de verdad que no sé, no sé qué están esperando para hacer algo, no sé el qué. No sé si fichar a otro entrenador, echar a este, o dimitir la directiva, o rezar, no lo sé, no lo sé. Pero es que aquí hay que hacer algo, hermano, porque nos vamos para abajo, nos vamos para la C, hermano. ¿Ves ahí abajo el fútbol semiprofesional, la primera RFF? Igual el objetivo no es ir a primera LFP, es ir a primera RFF. La gestión de Javierín puede ser que esté haciendo eso. No me toque los cojones, oh, por Dios. Tienes ahí a César que viene en Copa a meter un gol, que digo yo que estará motivado. No puedes dar 10 minutos, chaval. Tienes en banquillo también a Pablín García, que ves que Kraves está cansado. Tienes a Rivera, que ves que tienes a Grajera con amarilla y está teniendo que hacer no sé cuantísimas faltes. Cambios, pa su puta madre los cambios, ¿me entiendes? Pa su puta madre, que los haga otro. Que yo con dos me sobrado. Lo de hacer 5, ¿pa qué? ¿Pa qué? Pero yo que ya no hice solo eso, porque en el planteamiento, vale, puedes salir con la alineación que sales, porque yo lo que tienes. Pero es que, tío, si estás viendo que te están comiendo, si estás viendo que llegues vivo al descanso con un 0-0, pero haz algo, chaval, pero haz algo, por favor, te lo pido. Mira un poquitín el rival, mira un poquitín lo que tienes en el campo, mira un poquitín cómo fue la primera parte, reza y da y gracias al árbitro de que te anuló un gol en contra que era 100% legal, y haz algo, haz un cambio, mete un tío más en medio para amarrar, mete, quita yo qué sé, quites a, por decirte algo, quites a Gaspi, que tampoco ya hizo mucho de media punta, quíteslo y metes ahí a Pedro, por ejemplo, y metes a Rivera y tú, oye, Rivera, seca a Jonathan Viera, sécalo, persíguelo por todo el campo, o a Grajera, persigue a Viera, sécalo, nada, cero improvisación, cero cambiar algo, cero en el 90 meter a, yo qué sé, probar y meter a 3 atrás y meter arriba a más gente, cero. Dios, oye, mira, metes a Aitor arriba con Yuca y Forres en la banda derecha con César, por decirte algo, nada, cero. 0-0, como la cerveza, 0-0. No sé, chavales, yo no sé vosotros qué opináis, pero ahora mismo, sinceramente, este equipo está sin rumbo. Este equipo está en caída libre. Este equipo está, que vamos, de puta pena. Pero bueno, habíamos roto la dinámica contra el CEA. Eso, habíamos roto la dinámica, oh, caro. A 4 del descenso, a 4, dos partidinos. Tú, te metes en la pomada,
Los que sean del Depor que anden por aquí sabrán de lo que hablamos. Sabrán, sabrán. Pero bueno, pasa nada, hay que insistir. Estoy extra motivado, me gustan los retos. Tengo ganas de que llegue mañana para entrenar. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Prendo fuego, echo humo, me despido del vídeo. Voy al directo a Twitch. Si queréis, venimos en Twitch y estamos comentándolo allí. O sea, es que esto no tiene ni puto sentido de nada. Esto no tiene ningún puto sentido de nada. Estoy el caos. Y este tío tiene 0% ahora mismo de credibilidad. De nada, de nada. De verdad, y más me jode a mí porque el año pasado hicimos un temporadón, al final pinchose, este año ve que dais la oportunidad, empezamos muy bien, pero es que ahora mismo esto ya no tiene, no es sostenible, no es sostenible, no es sostenible de ninguna forma. Verán a ver lo que faen, si es que faen algo, aparte de cobrar.